tal, terrícolas? Voy a intentar ponerme más seria y resumir un poco todo de lo que voy a hablar, porque la verdad es que el vídeo anterior se hizo bastante largo y no quiero que vuelva a pasar, así que intentaré ir al grano. Y siguiendo un poco en la línea de el tema del bypass espiritual del cual hablé, y del cual también habla este psicólogo, John Wellwood, voy a hablaros de otro libro que he estado leyendo. Es un libro de una norteamericana que se llama Mariana Kaplan y se titula Con los ojos bien abiertos. Y este libro, básicamente y resumidamente, habla del discernimiento espiritual, siguiendo la misma línea y haciendo bastante mención al bypass del cual hablé. Pero esta vez hablaré de otro tema bastante peliagudo, que el cual me provoca bastante rabia que se trate y que se conceptualice en Occidente de una manera bastante superficial. Y este tema es el Tantra. El Tantra visto desde esta perspectiva de discernimiento. Discernimiento, es decir, saber poner cada cosa en su lugar y contextualizarla correctamente. Vale. Primero empezaré definiendo lo que es el término Tantra. Y Tantra suele traducirse como continuidad, tejido, trama, técnica o método, el cual nos enseña a entrelazar toda nuestra experiencia, tanto lo que consideramos positivo como lo que consideramos negativo, en el entramado continuo de nuestra conciencia despierta. Dentro de esta comprensión del discernimiento espiritual, la transformación tántrica no es tanto como nos lo venden, como se ha puesto muy de moda esto de los talleres de tantra y sexualidad. Y la verdad es que bastantes chicas que están metidas en este mundo han recibido la clásica proposición de chicos y hombres que ofrecen cierto tipo de conocimientos tántricos, lo que viene a ser usar el tantra para ligar, ¿vale? lo típico, ¿no? Es que estoy aprendiendo tantra, no sé qué, ya te enseñaré, guapa. Como bueno, la verdad es que el tantra no tiene tanto que ver con la... Porque primero habría que hacer una distinción entre lo que es la sexualidad y la genitalidad, ¿vale? Genitalidad se centra en el uso y la práctica genital. La sexualidad se aleja bastante más de la genitalidad, aunque está en relación, por supuesto. Y, bueno, lo que describe Mariana Kaplan en este libro, Con los ojos bien abiertos, es que el tantra no es esa visión espiritualizada del sexo, tan habitual en las publicaciones y talleres de la nueva era. Y las últimas décadas han dado origen, en el mundo occidental, a una rama de neotantras que, sin tener en cuenta el amplio contexto de la tradición y de la práctica tántrica, extraen y aíslan temas y prácticas sexuales concretas de los tantras hindú y budista. Es lo que hablaba en el anterior vídeo. Tú no puedes coger ciertos términos de ciertas tradiciones y descontextualizarlas y utilizarlas para tu propia justificación de iluminación. Vamos a ver. También dice Mariana: resulta lamentable que la popularidad del neotantra confunda a tanta gente, haciéndole creer que se limita a una serie de prácticas sexuales exóticas. La dimensión sexual, por más extraño que parezca, no es más que una pequeña fracción de lo que la sabiduría tántrica puede enseñarnos. El buen uso de la filosofía y de las prácticas tántricas requiere del adecuado discernimiento del practicante. Entonces, voy a hablar un poco de estos... estas
prácticas, esto es el principio tántrico del cual se habla con bastante discernimiento en este libro. Básicamente serían, primero de todo, la relación entre la dualidad y la no dualidad. Aquí dice Mariana, la realidad última es cognoscible y accesible a través de nuestra experiencia directa. Las mismas facetas de nuestra experiencia de muchas tradiciones religiosas etiquetan como mundanas, ilusorias, oscuras o separadas de lo divino a todas estas prácticas. Son, de hecho, la puerta que puede conducirnos a nosotros mismos, con los demás y con la vida. A lo cual todas estas tradiciones y prácticas religiosas hablan de todo este mundo ilusorio. Y bueno, ya lo hablé en el anterior vídeo, ¿no? Este concepto de que la realidad es una ilusión. Pues no, Mariana dice que estas prácticas tan ilusorias y tan mundanas y tan oscuras, en realidad nos pueden conducir bastante al resultado o al camino de nuestra senda espiritual, en la cual la dualidad no sería una ilusión, lo ilusorio sería nuestra relación con el mundo dual. Es decir, la dualidad de por sí no sería algo de lo cual dudar, sino más bien deberíamos dudar de nuestra propia percepción de esta realidad dual. Lo que yo discierno bastante es de todas estas prácticas, todos estos practicantes que intentan romper con la dualidad, encontrar la unión y tal cual y eso y trascender. Bueno, la verdad es que la escuela en la que estamos todos, que sería esta vida, es una escuela en la que el aprendizaje se basa en la dualidad. Es decir, la forma más directa y más cognoscible de poder discernir entre ciertos conceptos es a través de la dualidad. Es decir, no podemos conocer lo que es la felicidad, si no conociésemos también la infelicidad, no podríamos conocer lo que es el miedo si no conociésemos el amor, y así. Es decir, aprendemos mediante contrastes. Eso a mí me parece muy básico de entender, porque si no tuviésemos estos contrastes, la verdad es que no podríamos entender nada. Así que, en vez de rechazar la dualidad, la cual es una de las realidades más directas que podemos experimentar, quizá deberíamos intentar aprender un poco de ella, o al menos aprender mediante los mecanismos que nos da. Pero bueno, dentro de estos principios tántricos también está el de convertir el veneno en medicina. Es decir, trabajar con la energía en nuestro interior y emplear luego, como extensión natural, las energías en el exterior. Empezar desde dentro, lo cual se verá reflejado en el exterior. Lo cual también implica muchos trabajos interiores, los cuales son bastante incómodos para algunos. Como por ejemplo trabajar con el cuerpo emocional. No es lo mismo emoción que sentimiento. La emoción sería el estado primario del sentimiento, del cual a través de la sublimación y a través de la transformación se puede convertir en sentimiento, que sería como una forma más elevada de emoción. Y también habla de que el tantra cree que la cura de la herida reside en la misma herida. Es decir, en vez de intentar ocultar y tapar nuestras heriditas, que lo único que va a hacer es que se nos infecten y se nos llene más de pus y de mierda, quizá deberíamos abrirla un poco, quitar toda la infección y muy posiblemente descubramos bastantes cosas y podamos sanarnos a nosotros mediante eso. Lo dejo encima de la mesa. También habla de que
Lo que nos limita es nuestra contracción y alejamiento de aquellos aspectos de nuestra experiencia interna tan potentes que les tenemos miedo y con heridas tan dolorosas que hemos acabado reprimiendo de la consciencia vigílica, miedos tan inconscientes y convincentes que antes de abrirnos a ellos, preferimos vivir a medias sentimientos reprimidos tan violentos que si nos permitiésemos expresarlos podríamos acabar matando a alguien. Es exactamente lo que decía. Entonces, ¿cómo plantea la práctica tántrica este veneno que también puede ser nuestra medicina? Pues la práctica tántrica pone de manifiesto las ventajas ocultas en nuestras supuestas debilidades. Como hablé en el anterior vídeo, muchas veces en la sombra se encuentran nuestras mayores cualidades y nuestros mayores dones. Solo que tenemos tanto miedo de lo que tenemos ahí escondido y reprimido durante tantos años y tantos traumas, que creemos que eso es malo. Bueno. Como nuestra atención siempre se centra en algo, la cuestión es, ¿con qué decidimos comprometernos? En el discernimiento, el que acaba determinado si es algo es veneno o una medicina. Bueno, habla de este discernimiento. Yo, la verdad, me encaja bastante. Porque luego, además, si tienes un poquito de conocimiento sobre mitologías y tradiciones, te das cuenta de cómo estos relatos han ido evolucionando y se han visto afectados, la mayoría de ellos, por la tradición judeocristiana, y se han visto afectados en el sentido de que los relatos que tratan temas más sombríos se les ha estigmatizado como oscuros, como venenosos. Tienes también el mito de Medusa, que prácticamente todo el mundo que conoce este mito cree que las serpientes que conformaban su cabello eran venenosas y si la mirabas a los ojos, pues te convertías en piedra. Bueno, es que Asclepio utilizaba también para resucitar a los muertos parte de este cabello, de estas serpientes. Ahora no tengo muy claro si era el lado derecho o izquierdo, pero un lado de la cabeza de Medusa contenía veneno y el otro lado contenía la medicina para resucitar a los muertos. Entonces, siempre nos han vendido el lado malo, cuando en realidad es lo mismo que hablaba, los principios duales. Hola, no puedes escabullarte de la dualidad, si no, no podrías comprender el mundo tal y como es, no podrías aprender. Pero bueno, sigamos con estos postulados del Tantra. La práctica del no rechazo. No rechazo significa aceptar indiscriminadamente todo lo que se nos ofrezca. Que no es lo mismo que decir sí siempre. No es lo mismo. Digerir la experiencia hasta el punto de no tener que cerrarnos a ningún aspecto, por muy incómodo que sea. No cerrarnos a estos aspectos es igual a quizás salir un poquito de nuestra zona de confort y dejar de apuntar afuera. Otro aspecto del Tantra sería contención y sublimación. ¿Cómo operamos dentro de nuestro cuerpo la energía de la fuerza vital, también conocida como prana, chi y demás? A lo cual deberíamos empezar a hacernos ciertas preguntas. Esto sería una práctica diaria, constante, en vez de irnos tanto a la montaña y tanta meditación y tanto contacto con guías y ángeles, pues quizá deberíamos prestar más atención a lo ordinario y darnos cuenta desde dónde nos movemos y cómo nos movemos. Entonces, lo primerísimo para comprender estas fugas de energía tan inconscientes que tenemos constantemente sería preguntarnos
esta persona, situación, esta actividad me quita energía o me la da. Constantemente. Y ya que es tantra, y no es un tantra tan hipersexualizado como se está vendiendo en la nueva era, no solo hablamos de energías sexuales, sino también energías mentales y físicas. Entonces, trabajar y transformar todos los estados de nuestra conciencia es algo imprescindible dentro de la práctica tántrica. Y todo esto de lo que acabo de hablar no solo abarca el tema sexual, porque ahí cuando solo nos centramos en lo que nos interesa, ya estamos entrando en el bypass. Si os acordáis, el bypass, estas ilusiones de ascensión, iluminación, de tal... Bueno, es que me lo he encontrado mucho, la verdad, me lo he encontrado bastante. Talleres de tantra, sexualidad y todo eso... No es solo sexual, ¿vale? Y lo he dicho ya bastantes veces, en el anterior vídeo me repetí muchísimo y no me gusta repetirme porque creo que queda fatal, pero es que parece que si no me repito no queda claro. Entonces, no es solo el tema sexual, es básicamente, y como hablaré ahora a continuación, trabajo de sombra, trabajo de sombra, trabajo de sombra, trabajo de sombra y trabajo de sombra. Y a partir de ahí, que es un trabajo que dura toda la vida, es constante, pues nos dejamos de tanta chorrada y tanta tontería y tanta parafernalia, y a ver si así nos centramos un poco en lo que es realmente esencial, ¿vale? Entonces, es interesante porque en este libro, Mariana Kaplan trata también un mito bastante estigmatizado también por el occidentalcentrismo y por las tradiciones judeocristianas. Y este sería el mito de Pandora. Entonces, voy a leer este fragmento del libro y a ver qué os parece. El apartado se llama El secreto de Pandora, desmitificar la sombra. Dice así: los dioses entregaron a Pandora una caja con la advertencia explícita de que no debería abrirla, pero la incapacidad, según el relato tradicional, de dominar su curiosidad femenina insatisfecha y su tendencia a las cosas oscuras y peligrosas la llevaron a abrir la caja y liberar el mal en el mundo. Vale. Este mito ha sido muy influenciado por la Iglesia y los padres de la Iglesia y un poeta del siglo VIII llamado Hesíodo, probablemente debido a la subordinación en la que se hallaban sometidas las mujeres en esa época. Como decía, es bastante gracioso cómo todos los mitos relacionados con la mujer también tienen relación con la sombra, lo cual se ha estigmatizado como oscuro, negativo y la causa de todos los males de la humanidad. La mujer es la causa de todos los males de la humanidad. Estoy harta de esa historia, ya, en serio. O sea, encima que nosotras somos las que cargamos con el karma y el peso y la opresión más bestia, encima tenemos que ser estigmatizadas de esa manera. Cuando, como ya he dicho muchas veces, oscuro o sombrío no significa negativo o malo, ¿vale? Entonces, Pandora fue, según el antiguo mito griego, la primera mujer que había sido creada por los mismos dioses. Su nombre, Pandora, significa la que ha sido dotada con todo y la que todo lo da. Hefastios, el guerrero del Olimpo, había forjado para Pandora un cuerpo muy hermoso, receptáculo de su conciencia. Atenea le confirió un alma e inspiró en ella la fuerza de la vida. Afrodita, diosa del amor,
la dotó de un gran deseo sexual y de una belleza capaz de cautivar todos los corazones. Y Hermes, mensajero de los dioses, le proporcionó el arte de la elocuencia y la persuasión. Pero fue Hera, esposa de Zeus, quien transmitió a Pandora el más interesante de los dones, una curiosidad insaciable. Cuando el guerrero Hefaestios hubo concluido su cuerpo, que solo mucho después, al reescribir el mito, se vio sustituido por una caja, le advirtió de que no debía mirar en su interior, porque destaparla tendría consecuencias irreversibles y espantosas. Pero la curiosidad de Pandora acabó predominando sobre su cautela. ¿Pero acaso podía, dada la curiosidad con la que le había dotado Hera, hacer otra cosa? Así fue como, en un acto predestinado por los mismos dioses, Pandora acabó abriendo finalmente la pesada tapa y sorprendiéndose de que el receptáculo de su cuerpo salieran leyes cósmicas de la encarnación, la dualidad y la ley kármica de causa y efecto. Entonces cobró conciencia de la realidad de la vejez, la enfermedad y la muerte, y se vio desbordada por la lujuria, los celos, la ira, el desengaño, el odio, el sufrimiento, el terror y la locura. Y también salieron de la caja la identificación, el rechazo, la confusión, el orgullo y la angustia existencial. Ahora se daba perfecta cuenta de las razones por las que le habían advertido de que no abriese la tapa que encerraba su propia oscuridad. Consciente de haber cometido un gran error, Pandora buscó entonces desesperadamente la tapa. Pero, cuando estaba a punto de cerrarla, de nuevo, escuchó desde más allá de la tristeza y de la ira, y desde más allá del origen de las nociones del bien y del mal, y de correcto y equivocado, un hermoso susurro. Su nombre era Esperanza, y con una voz tan queda que solo podía escucharse prestando mucha atención, le susurró un mensaje que decía que la cura de los males que había liberado al abrir la caja, que encerraba todas las dimensiones internas oscuras, consiste en exponerlos a la luz de la conciencia, la aceptación y el amor. Aquí tenemos un arquetipo muy interesante, el arquetipo de la caja de Pandora, lo cual nos hace plantearnos una pregunta. ¿Por qué tenemos tanto miedo a nuestra oscuridad interior? Existen en nuestro interior universos de los que ignoramos casi todo. Esto es algo que, si no reconocemos a lo largo de nuestra vida, deberemos acabar enfrentándonos, en forma de sufrimiento, confusión y arrepentimiento, en el momento de la muerte. Quizá no tanto, pero lo que resistes, persiste. Y por mucho que tú quieras resistir todo esto, acabará emergiendo de tu inconsciente. Acabarás soñando con ello. Te acabarás persiguiendo. Tus fantasmas te acabarán persiguiendo, por mucho que los intentes evitar. Entonces, esta sombra tan reprimida y negada, que incluso la propia sociedad, ya no solo hablamos de la sombra individual, hablamos también de Jung también hablaba de una sombra colectiva que proyecta todos estos miedos, todas estas dudas, todos estos males, los males de la humanidad, que curiosamente los libera una mujer. La sociedad también nos inculca este miedo a la sombra, este miedo a darnos cuenta de que nuestra vida da asco, de que nuestro trabajo es una mierda y de que la mayoría de cosas que hacemos no la hacemos por decisión propia, sino guiados por nuestros miedos y nuestras carencias y nuestras comparativas con el resto de gente. Entonces, partimos de nuestros miedos primordiales, que la mayoría de ellos son traumas que se desarrollan durante la infancia, y que ya sea consciente o inconscientemente, nos da miedo abrirnos a las fuerzas oscuras de nuestro interior, porque creemos que nos vamos a volver completamente locos. ¿Cómo si la locura realmente no estallase en el momento en el que reprimamos todo eso? Entonces, tenemos miedo de abrir la caja de Pandora. Caroline Miss dice: tenemos más miedo a cambiar que a morir. Y es cierto. Los cambios también son muertes.
La imposibilidad de acceder a la luz sin acceder también a nuestra oscuridad. Es muy difícil. Es muy difícil que puedas acceder a tu luz suprema, a tu máximo potencial, cuando la mayoría de esos máximos potenciales están escondidos y oscurecidos en tu parte sombría. Entonces, si no puedes usar todas tus herramientas, no puedes llegar a ninguna parte. Solo usando la mitad de ellas, vas a llegar a mitad del camino, te vas a quedar a medias. Potencialidades elevadas, que permanecen inéditas en la sombra. Es muy fuerte. Puedo entender el miedo de la mayoría de personas, pero se me hace difícil de comprender. Se me hace difícil de comprender porque todos intentamos ser grandes héroes, grandes tal, grandes maestros, cuando el verdadero héroe es el que hace el viaje del infierno al cielo. El verdadero héroe es el que hace ese viaje y prevalece sobre el miedo a lo que pueda descubrir y se zambulle en sus profundidades. Ese es el verdadero héroe. Anais Nin tiene una cita bastante bonita que dice: y llegará el día en que el peligro de seguir atrapado en un capullo será más doloroso que el riesgo a atreverse a florecer. La mariposa que sale del capullito, ¿no? Creo que la mayoría de personas, y me incluyo a mí misma, yo no estoy iluminada ni estoy por encima de los demás, estamos ahí aún en proceso de gestación. Y a ver si algún día salimos de este capullo, ¿no? Entonces, muchos psicoanalistas, muchas personas hablan del trabajo de sombra. Muchísimas. Y me da rabia que en la gran mayoría, que los hay, ¿eh? Yo al menos los terapeutas y los maestros, ni ellos mismos se consideran maestros, si no ya no los, ni siquiera los seguiría. Hacen muchos trabajos de sombra y por eso los sigo. Y tienes a muchísima gente, tienes el precursor del arquetipo de la sombra, que es Carl Jung, que te habla mucho de lo que es la sombra y por qué es tan importante para el desarrollo personal. Y Carl Jung también decía que todo el mundo posee una sombra, absolutamente todo el mundo, y que cuando menos encarnada se halle en la vida consciente del individuo, más oscura y densa será. Ya, volvemos a lo que decía. Lo que resistes, persiste. Y se va haciendo una bola, hasta que un día, pa, peta, y arrasa con todo. Entonces, esto es un tema tan extenso y tan complejo que creo que haré varios vídeos al respecto.